A mandar mensajitos ya con la expectativa de lo que estamos por recibir, pues ya lo tenemos conectado con nosotros directamente desde Argentina, desde la provincia de Jujuy, bien al norte, zona bien calurosa, pero calurosa por el fuego de Dios. Un hombre que nos impactó hace un tiempito atrás, donde estuvimos en compartiendo y viendo lo poderoso en que Dios lo está utilizando, el profeta Kevin Gutiérrez, desde la ciudad de Perico. Sí, ayer escuchaba una transmisión que estaban haciendo y bueno, para acá no es mala palabra, no es mala expresión decir Perico, al contrario, es un animalito, es un como una, bueno, es algo así que se puede explicar. En otros países sí será malo, pero para nosotros es bueno y mucho más agradable saber que un hombre de Dios está en esta mañana con nosotros. Así que bueno, en esta mañana le damos la bienvenida al profeta Kevin Gutiérrez desde Perico, Jujuy, Argentina. Muy buenos días, profeta. Hola, muchas bendiciones. Es una bendición poder estar en comunicación con ustedes. La verdad que me siento honrado. Desde aquí, como decía, desde Perico, Jujuy, Argentina, el bien al norte. Estamos aquí presentes para poder compartir junto con ustedes. La verdad que me siento honrado. Los bendigo de gran manera. Saludamos a toda la gente que se está conectando en el día de hoy y le invitamos a que puedan compartir la programación del día de hoy. Denle aquí abajo la flechita, compartir, para que salga en tu página y entonces todos tus contactos puedan recibir la palabra que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Y también te recuerdo que hoy vamos a estar compartiendo la cena del Señor, así que prepara el vino, el jugo, el pan, para que entonces al terminar casi la programación vamos a estar compartiendo la cena del Señor todos juntos y conmemorando la muerte y resurrección de nuestro Señor y también recordando que el Señor viene pronto. Así que les invitamos a todas las familias que hoy se están conectando a través del Facebook, dos cosas, que compartan la programación del día de hoy y que por otro lado podamos entonces también recibir ese tiempo maravilloso. Y hoy está con nosotros el profeta Kevin desde Jujuy. Que, profeta, cuéntenos cómo está la situación allá por Argentina. Bueno, el tema de la situación aquí en Argentina está un poco complicado, pero yo creo que el presidente que hoy está nos está dirigiendo, yo creo que bueno, fue a tiempo y él mismo lo dijo en un comunicado, Dios nos dio la oportunidad y Dios nos avisó de todo lo que venía, entonces bueno, inmediatamente se empezaron a aislar la gente que venía de otros países, en estas últimas dos semanas cerraron las fronteras, hay ciudades, por ejemplo, hay ciudades que cerraron los pasos, no hay gente que pueda entrar a ciudades, por ejemplo, o a provincias, pero por ejemplo, en mi caso, en mi provincia había 5 casos, pero de esos 5 casos, el día de ayer 3 fueron dados de alta. Gloria y se dice que el próximo martes se van a dar de alta a los otros 2, así que imagínate, Gloria estamos contentos aquí, es una gran victoria. ¡Qué victoria! Bueno, este es el momento que desde Argentina oren por Estados Unidos entonces, porque aquí la situación está un poquito estamos más orando. Delicada. Pero por eso estamos convocando a los profetas de Dios para que puedan estar soltando palabra, que puedan bendecir. Te cuento, profeta Kevin, que hoy están conectadas toda la gente de la iglesia de I Am Church, de aquí de Lawrenceville, están conectados en esta transmisión. Muchos van a ver este mensaje también a través de YouTube, porque
Luego el mismo programa lo pasamos al otro día para YouTube. Así que yo sé que hoy Dios también nos va a hablar a través de tu vida y algo poderoso va a suceder, porque este es un tiempo donde más que nunca la iglesia se tiene que activar, y creo que eso es lo que está sucediendo. Sí, yo creo que es un tiempo donde la iglesia, este tiempo, por ejemplo aquí en Argentina, y sé que en muchos estados de Estados Unidos, se está haciendo lo que es la cuarentena. Y mucha gente habla de esto porque diciendo estoy perdiendo el tiempo. Yo creo que no es una pérdida de tiempo, sino que en este momento donde tenemos que aprovechar a volver a retomar esa pasión, esa búsqueda de Dios. Yo creo que todo lo que Dios ha permitido en este tiempo, como yo decía, cada vez que uno va a otro nivel, o cada vez que uno tiene que ir a una nueva dimensión, siempre tiene que pasar por una prueba. Y yo creo que esta prueba, la magnitud de esta prueba, es la señal de que vamos a ir a una dimensión mayor. Eso yo lo creo fielmente. Por eso es esto todo lo que está pasando. Y no solamente en algunos países, sino creo que la mayoría de los países del mundo están viviendo esta situación difícil, donde muchos hoy están en las casas. Y yo creo que hoy las iglesias se han multiplicado a millones se han multiplicado la iglesia, y la palabra está entrando a las casas. Y yo creo fielmente que en aquel lugar la palabra va a entrar a las casas. Cada casa siempre va a estar la palabra. Amén, amén, amén. Así está expectante la nación argentina, porque hemos tenido contactos y gente que está conectada todo el tiempo. Y lo bueno es que está cambiando el lenguaje, porque muchas veces el sistema te tira una opción de solamente hablar cosas negativas o hablar solamente estadísticas que asustan a la comunidad y a la sociedad en sí. Pero creo que hay una iglesia que se está levantando, como un tiempo atrás se dijo, la iglesia se está levantando, o un gigante se está levantando, y creo que es literalmente lo que está pasando. No solamente la cuarentena es un encierro en familia y por sanidad y por librarse de una contaminación, sino también la posibilidad de volver a estar reunidos en familias y levantar altares familiares en adoración al Padre, que creo que es lo que el Padre está llamando en este tiempo, a una convocatoria de vuelta a la familia, que es lo que sostiene una nación. Totalmente, Pastor Guido. Eso es clave, sí, es clave. Yo comparto eso, pastores, con ustedes, ¿no? Saben que hoy nos están viendo de diferentes lugares, no solamente de acá de Estados Unidos. Hay gente que está conectada porque nos están escribiendo, y nos gustaría que nos puedan escribir de dónde nos están viendo en esta mañana. Tenemos gente que nos está viendo desde Venezuela, gente desde Argentina, gente desde desde Córdoba, Formosa, de acá, bueno, de Lawrenceville, Duluth. Escríbanos, cuéntenos quiénes están conectados en el día de hoy. Porque nos gustaría saber, bueno, la gente de I Am Church, las familias enteras hoy están conectadas, muchos de ellos han puesto, o lo que le hemos pedido a la gente que lo haga, y lo están haciendo, es que ponen el televisor en el living de su casa o en el comedor, y juntos están viendo y están congregados. Así que hoy alrededor de unas 50 o 60 familias, no personas, sino familias, están viendo lo que es en este momento todo lo que se está transmitiendo. Y hoy estaban muy expectantes. Sabés que hace un rato, antes de comenzar la transmisión, comenzaron a hacer llamadas en grupo, ¿no? Y estaban todos del otro lado con mucha expectativa de lo que Dios iba a soltar a través de tu vida, profeta Kevin, porque sabemos que este es un tiempo de Dios donde Dios te está usando muchísimo. Tuvimos la oportunidad de conocerte en Aviva este año, y vimos la unción poderosa que hay de parte del Señor en tu vida. Y también el Señor te dio una palabra que pronto vendrías a esta tierra. Y esta mañana te decía que esto es ya profético, porque hoy ya estás soltando una palabra sobre este territorio. Ya estás viniendo de una manera cibernética, podemos decirlo. Estás llegando aquí a esta tierra, y yo quiero que en esta mañana puedas soltar la palabra que Dios te ha dado, porque queremos recibirla, queremos recibir la palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Así que en los próximos minutos nosotros queremos darte para que vos puedas soltar lo que el Señor te ha dado y que puedas ministrarnos de una manera especial. Bueno, dale, amiga. Mira, yo te quiero compartir algo importante.
Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, sé que estamos viviendo tiempos complicados, donde una gran pandemia a nivel mundial tocó nuestra nación, tocó la nación de los Estados Unidos, tocó muchas naciones y hoy hay una gran desolación, mucha tristeza, muchas cosas difíciles que están sucediendo, como digo, a nivel mundial. Pero yo creo que este es el comienzo, porque todavía hay una batalla que seguir luchando, hay una guerra que se está desatando, y yo creo algo muy importante, porque muchos están hablando, cuando esto se termine, qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a acontecer. Yo estando aquí, yo decía, Señor, ¿qué es lo que voy a compartir? Porque sé que, bueno, mucha gente en diferentes países van a ver, mucha gente en diferentes ciudades van a poder ver este video. Entonces yo dije, Señor, yo quiero una palabra para poder soltar, y Dios me llevó a que pueda hablar de los gigantes. Yo creo que después de esta cuarentena se van a levantar gigantes. Amén. Muchos gigantes, pero el gigante más grande que se va a levantar es la iglesia. El gigante más grande que se va a levantar son los hijos de Dios. Pero cómo, mira lo que sucedió, hablamos del día 40, hablamos de cuarentena que tiene que ver con día 40, y en la Biblia vemos muchos días que tienen que ver con el 40. Vemos que el diluvio duró 40 días y dice la palabra que las aguas alzaron el arca. Yo creo que el arca tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con tu casa, y yo creo que después de esta cuarentena vamos a ver el levantamiento de nuestra ¡aleluya! Casa, vamos a ver el levantamiento de nuestra familia. Escucha algo, no solamente habla también, sino que habla de que los israelitas estaban pasando 40 días donde este gigante llamado Goliat gritaba en contra del pueblo de Israel, 40 días donde fueron de gritos, donde el pueblo de Israel no podía adorar tranquilo, no podía alabar tranquilo, porque este gigante de mañana y de tarde salía a gritar en contra del pueblo de Israel. Pero después del día 40 apareció un David y derribó a ese gigante. Yo creo, como digo, fielmente, que después de esta cuarentena se va a levantar aún muchos gigantes. Pero nosotros ahora en los secretos estamos arrebatando esa piedra, estamos agarrando la piedra, y que todo gigante que se va a levantar, yo creo que nosotros lo vamos a derribar. Y mira lo que encontré aquí, yo quiero que ahí en sus casas puedan abrir sus Biblias. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 20, verso 4, Primera de Crónicas, capítulo 20, verso 4, y dice, después de esto aconteció que se levantó guerra en Gezer contra los filisteos, y Sibekai Usatita mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Verso 5 dice, y volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Anán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, el asta de cuya lanza era como un rodillo de plata. Ya vemos dos gigantes aquí. Miren lo que dice el verso 6. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un gran hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y en manos. En total tenía 24 y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán. Aquí vemos tres gigantes, y yo quiero que ustedes puedan seguir buscando ahora en el libro de Primera de Samuel, capítulo 21, verso 15. Segunda de Samuel, capítulo 21, Samuel, verso 15, dice... Y, ¿puedes repetir el versículo? Y volvieron los... Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 15. Dice la palabra de esta manera, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con ellos, con los filisteos, y David se cansó. Pero miren lo que dice el verso 16. Y Esbibenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Serbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Aquí vemos cuatro gigantes, pero contando con Goliat son 5 gigantes. Yo creo que después de todo esto que se termine, se van a levantar 5 gigantes muy fuertes. Pero nosotros vamos a tener la herramienta para derribar a esos gigantes que se levantan en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios, en contra de las familias. Yo creo que vamos a tener esta herramienta tan importante para poder derribar a esos gigantes. Dice la palabra que había un gigante llamado Sipai, y la palabra Sipai tiene que ver con puerta, tiene que ver con entrada. En este tiempo, cuando termine todo esto, va a haber gigantes que van a pararse en la puerta para no permitir tu bendición, para no permitir lo que Dios ha prometido para tu
tu vida, para lo que Dios ha prometido. Escucha, yo creo que hay gigantes que van a caer, y este gigante número uno, que es Sipai, dice que lo mata Sibekayus Atita, y Sibekayus Atita significa conexión, significa alianza. En otras palabras, Dios está diciendo, la iglesia se tiene que alinear, la gente, la iglesia se tiene que unir, la iglesia se tiene que conectar, porque de esa manera vamos a derribar al gigante. ¡Aleluya! Que se ha parado. ¡Amén! En la puerta. Y poderoso. Yo creo fielmente que hay iglesias que ya se están uniendo. Yo creo que hay iglesias que en oración, a través de estos videos, hay gente que nos estamos conectando. Hoy se conecta Argentina con Estados Unidos. ¡Aleluya! Y esta conexión hará que todo gigante que se levante en la puerta de Estados Unidos, en la puerta de Argentina, yo creo que ese gigante hoy va a ser derribado en el nombre poderoso. ¡Amén! De Jesús. ¡Amén! Segundo gigante que aparece es Lami. Y dice que Lami era hermano de Goliat. Y dice que Lami, la representación de Lami significa mi pan, mi palabra. Pero dice que a ese gigante lo derriba el Anán. Y el Anán significa rápido. El Anán significa furioso. El Anán significa violento. Y escucha algo, Lami tiene que ver con mi pan, mi palabra. Por muchos años, los profetas, los apóstoles, los pastores, soltamos palabra, profetizamos. Pero ¿sabe qué? Hay un gigante que siempre se está apoderando de esas palabras, que siempre se están apoderando de esas promesas que Dios tiene. Pero escuche algo, terminar todo esto, vamos a derribar a todo gigante. ¡Amén! Y ese gigante que nos robó la palabra por mucho tiempo, ¡amén!, esa palabra en este tiempo lo estamos recuperando. Qué esa poderoso. Palabra hay gente, yo siento en el mundo espiritual, hay una Tatiana que va a ver la palabra en su vida. Hay una Tatiana, y yo puedo ver el país de Venezuela, se está liberando una palabra para el país de Venezuela. Yo creo fielmente, profeta, yo creo fielmente, pastor, que la palabra que por mucho tiempo fue robada por este gigante, al salir de esta cuarentena, lo vamos a derribar en el nombre poderoso de Jesús. Y yo creo fielmente que es el tiempo ya no de ir detrás de una palabra, ya no ir en busca de una palabra, sino que es el tiempo de caminar en la palabra, caminar en el cumplimiento de la palabra. Aunque este gigante por mucho tiempo se levantó a robarnos la palabra, a quitarnos la palabra, hoy profetizo en el nombre de Jesús, vamos a recuperar la palabra y todos juntos caminaremos en el cumplimiento de la palabra. Yo quiero soltar una palabra a ese país de Venezuela. Este es el año de la señal. Algo poderoso va a suceder para Venezuela. Hay una gran liberación. Hay un gran, lo que por mucho tiempo estuvieron orando y clamando, yo profetizo que este 2020 se va a caer ese gigante en el nombre poderoso de Jesús. Mire, tercer gigante que está apareciendo en la Biblia, es un gigante que no da el nombre, pero sí da una característica, y esta característica que da es que tiene 24 dedos. Yo empecé a ver qué tiene que ver este gigante, o con qué tiene que ver este gigante, y este gigante tiene que ver con un gigante que no da nombre, porque es un gigante que rompe pacto. Y por mucho tiempo hubo gigantes que rompieron pactos dentro de la iglesia. Me debo imaginar ustedes como pastores que ha pasado mucha gente que hizo pacto y dijo, vamos a hacer un pacto y yo me comprometo, porque pacto tiene que ver con compromiso. Hay mucha gente que se comprometió y no pudo cumplir ese pacto, pero yo creo que después de esto, después de esta gran pandemia, se va a levantar este gigante a romper pacto, que estamos haciendo en lo secreto, pero déjame decir algo, yo creo fielmente que ese gigante va a ser derribado, porque cada pacto que hagamos, cada promesa que le hagamos al Señor, lo vamos a cumplir en el nombre poderoso de Jesús, porque hay fortaleza, porque hay un vigor muy fuerte, que al salir de esta cuarentena, al salir de nuestras casas, yo creo que la mano de Dios se va a mover a nuestro favor, y aquello que no nos dejaba crecer, aquello que no nos dejaba avanzar, aquello que no nos dejaba que haya un crecimiento espiritual, va a caer en el nombre de Jesús. Por eso este gigante palabra, que no da nombre, Dios, rompe pacto. Escuchen, yo creo algo. Sansón estaba, dice mucho, habla que Sansón tenía la fuerza en su cabello, pero él dice la palabra que vinieron los filisteos y le raparon las siete guedejas, y las siete guedejas habla de pacto. Yo creo que cuando él fue cortado estas siete guedejas, fueron cortados los pactos. Y cuando él fueron cortados los pactos, yo le quiero enseñar algo a la iglesia. Cuando tú pierdes los pactos, pasa como le pasó a Sansón. Chao. Se va a quedar sin visión. Chao. Por esto es tiempo que nosotros nos levantemos a poder
romper y destruir a este gigante. Por eso, Beta, pastor, en este tiempo estamos recibiendo esas piedras para derribar a cada gigante que se levanta. Gigante número 4 habla de Esbivenob. En 2 Samuel habla de Esbivenob, que dice que Esbivenob tenía una espada nueva. O sea, que la espada que tenía Goliat se la quedó David, pero ahora se levanta el pueblo filisteo con una espada nueva. O sea, hay nuevas estrategias que se levantan para atacar a los hijos de Dios. Hay nuevas espadas para atacar. Pero escuchen algo, puede ser una espada nueva que pueda traer dolor, angustia, tristeza, pero hay una piedra y dice que lo mata Abisaí, hijo de Zeruya, y Abisaí significa leal o significa lealtad. Abisaí tiene que ver con lo nuevo, tiene que ver con lo audaz, y dice que Abisaí mata a Esbivenob, y Esbivenob significa aquel que te hace fracasar. Y hay mucha gente en el mundo espiritual que hubieron gigantes que se levantaron para hacerte fracasar, para verte derrotado, pero yo vengo a decirte de parte de Dios que mientras otros fracasan, tú tendrás éxito. Mientras a otro le va mal, a ti te va a ir bien. Mientras otros tienen su tierra de frustración, tú tendrás la tierra de fructificación. ¡Aleluya! Yo lo creo fielmente, porque ese gigante, Esbivenob, va a caer en el nombre de Jesús. Y quinto gigante, el más conocido de todos, Goliat. Yo creo que Goliat es un gigante que tiene mucho significado, muchas representaciones, pero me gusta una que lo aprendí, que Goliat significa un montón de basura. Ese Goliat ha querido traer un montón de basura a tu casa, ha querido traer un montón de basura a tu familia, pero después de este tiempo Dios está limpiando los aires, Dios está limpiando los aires de tu iglesia, Dios está limpiando los aires de tu familia, Dios está limpiando los aires, Dios lo está limpiando, Dios lo está limpiando en el nombre poderoso de Jesús. Escucha algo, miren lo que dice la palabra aquí, porque me llama mucho la atención, que David agarró 5 piedras y estamos hablando de 5 gigantes. Yo creo fielmente que Dios va a depositar en nosotros en este tiempo 5 gigantes. Y miren lo que dice la palabra, que agarró 5 piedras habiendo un solo gigante en el frente. ¿Por qué agarró 5 piedras? Entendemos que estas 5 piedras son 5 piedras proféticas, son 5 piedras apostólicas. Estas 5 piedras hablaba de 5 gigantes. Y estos gigantes que yo he mencionado, estas piedras hoy las arrebatamos nosotros. ¿Para qué arrebatamos esa piedra? Arrebatamos esta piedra porque todo gigante va a caer en el nombre de Jesús. Y yo siento algo, yo siento algo en mi espíritu, y yo siento algo como mojarro. Yo siento algo así como mojar. Yo no sé qué es, pero yo siento liberar una palabra para esta familia, mojar. Yo siento liberar una palabra ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro que Dios está limpiando los aires de esa familia. Yo veo a Dios limpiando los aires. Yo veo un Ariel que Dios va a hacer algo sobrenatural. Yo declaro y profetizo en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro sobre Ada en el nombre poderoso de Jesús. Yo siento a Dios de una manera muy fuerte, porque Dios está dando herramienta. Hay una piedra que Dios va a depositar, 5 piedras que Dios va a depositar en tu casa, y cuando termine todo esto, ese gigante que se levante lo vamos a derribar en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro, profetizo, gigantes derribados, familias poderosas en el reino. Yo declaro que se levanta una generación profética. Yo veo gente de Córdoba ahora que está conectada. Yo veo gente de Córdoba. En el nombre de Jesús, esa gente de Córdoba, crean a esta palabra. Los aires están siendo limpiados. Los aires de tu casa están siendo limpiados en el nombre de Jesús. Yamila, los aires de tu casa están siendo limpiados en el nombre poderoso de Jesús. Yo siento a Dios muy fuerte a través de esta conexión. Yo siento una palabra fuerte. Toda la gente que está en sintonía, yo declaro y profetizo, arrebate esta piedra, porque todo gigante que se ha levantado y se levante va a caer en el nombre poderoso de Jesús. Lo profetizo, amén, amén y amén. Sabes que Ariel y Ada es un matrimonio de nuestra iglesia y son nuevos hace como unos 5 meses, si no me equivoco. Son nuevos en la iglesia. Ellos están conectados, aleluya, ahorita, aleluya. Y le diste con el nombre y apellido del matrimonio completo. Así que Ariel y Ada, reciban esta palabra en el nombre de Jesús.
Oh, aleluya. Yo siento en mi espíritu eso. Yo siento que Dios va a limpiar los aires de esa casa. Yo siento que Dios va a limpiar los aires. Yo veo yo siento a Dios aquí. Mira, es la primera conexión que yo siento muy fuerte a Dios y poder soltar palabras proféticas, de poder fluir, de poder hablar. Pero yo siento que hay gente que estaba necesitando esta palabra, porque el temor vino a invadir, el gigante vino a traer temor, vino a traer angustia, vino a traer mucha incertidumbre, qué es lo que va a pasar con nosotros, qué es lo que va a pasar con nuestra economía. Mientras otros hablen de crisis, nosotros hablaremos que estaremos en nuestra mejor temporada, en nuestra mejor gloria. Yo creo fielmente eso. Por eso Dios está limpiando los aires, Dios está limpiando los aires de la familia, Dios está limpiando en el nombre poderoso de Jesús. Yo profetizo, yo declaro que el día 40, el día de la cuarentena terminará, pero a partir de ese día, cuando termine, empieza nuestra mayor temporada, una temporada de gloria, una temporada de poder, una temporada donde veremos milagros sobrenaturales, y lo que por mucho tiempo no se daba, se va a empezar a dar en el nombre de Jesús. Amén, lo recibimos en el nombre de Jesús. Todos los que están conectados reciban esta palabra. Yo espero que los hijos de la casa hayan estado con cuaderno y con lápiz anotando, porque hoy has traído una palabra de enseñanza, pero de revelación profética para esta temporada. No solamente es una enseñanza, sino que es una palabra profética para este tiempo, y estamos contigo con lo que estás soltando. Digo amén, amén y amén. Lo único que yo podía decir mientras estaba fluyendo era amén y recibir, porque mira, de hecho yo estaba tratando de tomar un poco de notas con el celular, pero yo lo voy a volver a escuchar este video, porque hay mucho para poder sacar de lo que vos estás soltando. Y de verdad, Kevin, sentimos una unción poderosa en esta mañana desde este lugar. Esta mañana cuando hablamos por teléfono, yo te decía, sentite en libertad para poder fluir proféticamente. Sé que son unas temporadas diferentes, donde no es lo mismo ministrar desde una plataforma con un local lleno de gente, pero la unción y los dones son los mismos. Entonces hoy, cuando estaba fluyendo, mira, yo sé que esa palabra que está soltando está entrando en los hogares, está entrando en la familia, está entrando en cada lugar, porque encima hoy la palabra está entrando en diferentes territorios. Yo sentí algo muy fuerte sobre Venezuela, profeta. Pastor, sabe que yo sentí algo muy fuerte sobre Venezuela. Y hablando de gigantes, yo puedo ver un gran gigante que va a caer en el nombre poderoso de Jesús. Sí, y lo que por mucho tiempo estaba esperando esta nación, algo va a suceder, algo va a pasar. Yo creo que este es el año, y hablábamos que este es el año de las señales. Yo creo que hay señales que nos van a seguir, señales, pero las señales hablan de que algo mayor está viniendo. Si la señal es una señal de prueba, quiere decir que la victoria que viene es mayor. Por eso esta señal de la pandemia, que es a nivel mundial, imagínense lo que viene después de esto. Lo que viene después de esto es una gran cosecha. Lo que viene después de esto es una gran cosecha. No por casualidad, los más atacados en este tiempo han sido Estados Unidos, Italia, España. Han sido porque esas naciones vivirán un tiempo de gloria, de poder. Mira, yo escuchaba ayer de gente en España, en los balcones de España, que estaban predicando la palabra. Y sabe qué es lo que decía el pastor: los que quieren aceptar a Jesús, yo quiero que desde su casa prendan y apaguen la luz, y yo voy a saber si ustedes quieren aceptar a Jesús. Y dice que los balcones de ese territorio se empezaban a apagar, a prender las luces, a apagar y a prender, porque la gente quería aceptar a Jesús. ¡Aleluya! Eso es lo que viene para este tiempo, eso es lo que viene: conversiones masivas. Viene una cosecha segura, una cosecha segura viene en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaro en el nombre poderoso. Mira, hay gente ahí que tiene familias en Culiacán, puede ser así, Culiacán. Yo declaro y profetizo que el milagro llegará a aquel territorio de Culiacán. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que hecho está por el poder. Yo siento a Dios aquí de una manera muy fuerte. Yo siento a Dios aquí, siento que Dios está tocando familia, yo siento que Dios está tocando personas, yo siento que Dios está entregando herramientas, armaduras,
Yo siento que Dios está entregando piedra, que se levante todo gigante, porque ya tenemos las piedras en nuestras manos. Amén, amén. En el nombre de Jesús, lo estamos creyendo, profeta, lo estamos recibiendo. Mira, nos quedamos en silencio porque lo que estamos haciendo es recibir todo lo que vos estás soltando en esta mañana. Es increíble lo que aquí en el ambiente se creó desde que la palabra fue soltada. Y la nación necesita esta palabra. Quiero que tengas la certeza de que tenés la palabra clave para la nación. Y esto es, yo sé lo que va a empezar a despertar una, no solamente un gigante, sino una iglesia que quedó estancada por mucho tiempo. Por eso, hoy más que nunca decimos gracias, gracias, Padre, por tu vida. ¿Sabes algo? ¿Sabes? Yo tuve un sueño y yo quiero compartir este sueño que tuve con ustedes. Yo no iba a contar a nadie porque fue hace una semana y hablé con personas íntimas que yo tengo y hablé porque tuve un sueño. Tuve un sueño donde yo estaba agarrando mis maletas y tomaba un avión de una aerolínea, tomaba el avión y llegaba a los Estados Unidos. Y cuando yo llegaba a los Estados Unidos me recibía una mujer. Y esta mujer, cuando yo me recibo a esta mujer, yo digo, ¿por qué esta mujer me recibe? ¿O por qué esta mujer vino a verme? Y era una mujer que alrededor de esta mujer había mucha seguridad y muchas cosas. Y yo le digo, hola, buenas tardes, que Dios les bendiga. Y alguien interpreta eso, lo que yo estoy diciendo. Y me dice ella, o el interpretador me dice, yo soy la presidenta de los Estados Unidos. Y yo me desperté. Wow. Y dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que querés decir? En este sueño, ¿qué es lo que me querés decir? Entonces empecé a orar, empecé a interceder, le escribí a esa gente, a los íntimos que yo tengo, fueron cuatro personas, y yo dije, esto no lo quiero hacer público, no lo quiero soltar, y acá había algo en mi corazón que decía soltarlo ahora, y yo quiero compartir eso con ustedes. Yo tuve ese sueño y la verdad que me marcó muy fuerte, y no sé, pero yo creo fielmente, si este sueño ha sido de Dios, yo creo que la próxima presidenta de los Estados Unidos va a ser una mujer. Y sabe que a causa de eso, esa mujer va a restaurar la economía, va a restaurar la economía de los Estados Unidos. Esta mujer viene con una sabiduría, viene con una autoridad para poder restaurar la economía, porque viene un tiempo muy difícil para los Estados Unidos, viene un tiempo muy complicado, pero Dios va a usar a la mujer, porque por mucho tiempo la mujer siempre estuvo atrás, siempre estuvo olvidada. Pero yo declaro que a través de esa mujer se va a restaurar a nivel mundial, porque hay países que todavía a la mujer la tienen atrás, la tienen olvidada o que no la valora. Yo declaro que a través de ese acto que se va a hacer 2021, yo declaro en el nombre de Jesús que se va a restaurar la imagen de la mujer a nivel mundial. Yo declaro eso, yo siento eso, poder compartirlo con ustedes y con la gente que sigue el programa. Amén, lo recibimos en el nombre de Jesús. Y sabes lo que vos estás hablando, mucha gente cree que acá en Estados Unidos la mujer está súper liberada, y la realidad es que en la parte, por ejemplo, inclusive dentro de la iglesia, acá la iglesia más tradicional, la mujer ni siquiera predica. De hecho, hace años atrás yo trabajaba para una escuela evangélica que era de la primera iglesia bautista en lo que era la ciudad de Charlotte, en North Carolina, y hace años atrás, y cuando yo estaba trabajando en esa escuela, yo le iba y le decía siempre a la directora, mira, me toca ir a predicar, y siempre me molestaba ella y me decía, ¿y vos ahora qué te crees que podés predicar? Y yo le decía, sí, yo soy pastora. No, las mujeres no somos pastoras, las mujeres no somos, y me dijo algo en inglés que yo ni siquiera lo entendí en ese momento, después fui aprendiendo, ¿no? Y ella me dijo, vos no podés ser una preacher, que es una predicadora, sino que vos sos una speaker, y speaker es una conferencista. Entonces me dijo, vos podés llegar a ser una conferencista, pero predicadora jamás, ¿no? Imagínate si le llegaba a decir que era profeta, me mandaba al infierno. Con eso te digo todo. Y no me quería dar los permisos para yo salir a predicar. A veces yo le decía, necesito un viernes libre porque voy a otro estado a predicar. Y me decía, acordate que vos no sos predicadora, acordate que vos sos una conferencista. Entonces, en lo que es la iglesia tradicional, incluso
inclusive dentro de los Estados Unidos, todavía la mujer no está reconocida. Y de hecho hay muchos ministerios donde todavía no se reconoce ni siquiera el ministerio ni profético, ni apostólico, ni nada. Y a veces la gente cree que acá en Estados Unidos, uy, a full. No, no es tan así. Entonces tomamos esa palabra. Y dentro de lo que es la parte... también de lo que es Latinoamérica, lamentablemente muchas veces a la mujer se la ha dejado de lado, así que yo como mujer tomo esa palabra para esta temporada. Acá en Estados Unidos yo siempre cuento que a nosotros nos tocó mucho tiempo. Débora, nos están avisando que el volumen de la música está muy fuerte y no pueden entender bien. Perdón, gracias. Vos sabés que acá en Estados Unidos yo siempre digo que lo que no viví en Argentina me tocó vivirlo acá, porque acá como mujer en el ministerio de lo que es la mujer nos costó muchísimo. En muchas iglesias no me recibían simplemente por ser mujer. De hecho nos tocó llegar, no sé si te acordás, hace años atrás, Guido, que fuimos a una iglesia a predicar, me invitaron a predicar y cuando llegué ahí el pastor dijo, estuve orando hasta último minuto a ver si un ángel se me aparecía para que yo te pueda dejar subir a la plataforma. Como el ángel no llegó, no te puedo dejar pasar a predicar, me dijo. Y no me dejó predicar. Y entonces predicó mi esposo, que es lo mismo porque somos uno en el Señor. Pero no me dejaron subir. Solamente él desde la plataforma me saludó, me dijo, póngase de pie, saludo. Entonces yo me paré, saludé y me volví a sentar. Así que hemos vivido situaciones interesantes. Así que recibimos esa palabra para este territorio. Sí, mira, yo creo que mucha gente se toma de la palabra, aquí quiero leerlo, cuando la mujer dice, o la Biblia dice, perdón, que la mujer tiene que callar en la congregación. Ay, ay, ay. Entonces, hay mucha gente se toma, pero si vemos el contexto de eso, vemos que cuando Pablo está hablando que la mujer calla en la congregación, era para cuidar a la mujer. Porque en la antigüedad, y vemos que ese territorio era el territorio de Grecia, y en Grecia, que una mujer hable en público, la tomaban no como una mujer sana, sino como una mujer prostituta. Entonces Pablo estaba diciendo, en otras palabras, la mujer calla en la congregación porque las quiero cuidar a ustedes. Porque si usted ve el capítulo de... no me recuerdo muy bien dónde está, pero el verso 13, el capítulo 11, verso 13 de 1 Corintios dice que la mujer puede profetizar con la cabeza agacha. O sea, la mujer puede profetizar, la mujer puede hablar. Entonces después dice, en el capítulo 14 dice, la mujer calla en la congregación. Y mucha gente se tomó de este contexto y lo hizo al contexto que uno quiso. Porque mucho tiempo hay iglesias hasta el día de hoy en Argentina también que la mujer calla en la congregación, la mujer no puede cantar, la mujer no puede aplaudir, la mujer no puede hacer nada. Pero creemos que Dios está restaurando este ministerio y yo creo fielmente, como digo, Dios en este año... vamos a ver evangelistas mujeres, profetas mujeres, pastoras mujeres que se van a levantar con una autoridad poderosa en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo firmemente, profeta, que en esta temporada donde se está levantando el ejército de Cristo para este gran avivamiento que viene, porque viene un gran avivamiento, el Señor necesita al ejército completo, ¿no? No necesita la mitad del ejército. Por eso la otra mitad del ejército, que son las mujeres, también se tienen que activar, se tienen que levantar. Yo le hablo a todas las mujeres que me están viendo del otro lado y suelto la palabra de activación sobre tu vida. Se activan los dones, se activa el ministerio, se activa el llamado de Dios en ti. El domingo pasado estábamos orando con un grupo de personas aquí en la iglesia y el Señor me decía, ya no tengo tiempo, hay un tiempo de aceleramiento profético. Por eso esta temporada tiene que haber una activación del otro lado en el nombre de Jesús. Mientras estamos hablando, yo estoy ministrando para Nancy ahora. Para Nancy, yo siento para Nancy. Suelta una palabra, profeta, yo siento Nancy. Dios va a tocar la vida de Nancy. Suelta esa palabra, porque se están activando mujeres ahora.
Amén. En el nombre de Jesús se activan las mujeres, se activa el llamado, lo que Dios les ha hablado proféticamente por año. Ya no hay tiempo, es tiempo de activación, es tiempo donde el Señor te está hablando y te está diciendo, te tenés que activar, ya no podés esperar a nadie, tenés que hacer lo que tenés que hacer. Hoy es la hora, hoy es el tiempo, porque viene una gran cosecha. Por eso las mujeres que me están viendo del otro lado, en el nombre de Jesús, actívense en esta hora, porque van a recibir una unción fresca en el nombre de Jesús. Así va a ser, así va a ser. Yo creo que este es, como digo, el tiempo de la mujer. Mire, la mujer es una mujer que siempre busca la excelencia, y yo creo que por mucho tiempo esto estuvo frenado, porque el reino tiene que ver con excelencia, el reino tiene que ver con eso. Entonces, yo creo fielmente que se va a levantar mujeres de excelencia, mujeres con una palabra de excelencia, un servicio de excelencia. Por eso, a prepararse las mujeres en diferentes partes que nos están viendo, yo las bendigo en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo su vida. Es el tiempo de una activación para la mujer en este tiempo. Amén, amén. Hay un tiempo de activación poderoso, hay un tiempo de fluir, pastor. Este es el tiempo. Es que por muchos años la religión se ocupó de callar bocas de mujeres y no se dio cuenta que hoy por hoy están hablando a través de la boca de Dios. Entonces, la equivocación fue mala, o la directriz que tomaron fue mala, porque en realidad lo que Dios está hablando es utilizando a gente que se dispone a ser usada y ser utilizada en este tiempo. Y creo que hoy ya no se trata de una mujer o un hombre, se trata de tener un buen oído para escuchar su voz y compartir la misma voz que el Padre está soltando. Por eso, cuando el Padre habla, habla a través de un hombre o una mujer, y los religiosos perderán el tiempo, se quedarán ahí confundidos, pero la realidad es que cuando el Padre habla, todo el pueblo callará y escucharán, obedecerán, y habrá cambios en una nación. Kevin, estamos convencidos que esta es la temporada de activación completa. También se van a activar los niños. A los niños siempre se lo ha dejado a lo último. Pareciera que fuera el último vagón del tren, donde, bueno, después nos vamos a ocupar de los niños, o hagan una escuelita para que los niños sean entretenidos y no molesten a los adultos. Pero este es el tiempo donde los niños, los adolescentes, los jóvenes serán activados. De hecho, Joel habla de esto, que en los últimos tiempos los niños iban a ser activados. Y yo estoy convencida que este es el tiempo donde los niños se activan proféticamente en el nombre de Jesús. El domingo pasado yo le decía a los padres: unjan a sus hijos, oren por sus hijos, activen a sus hijos, que en este tiempo no pierdan tanto tiempo mirando dibujos animados, o no le encajemos una tablet ahí para que se quede tranquilo, sino que aprovechemos a hablarles del Señor. Este es el tiempo, aprovechemos para que puedan recibir. Yo comencé a poner, tengo una bebé de 9 meses, y me di cuenta que todos los días, quien más, quien menos, le poníamos la vaca Lola, todos los días ministrándole la vaca Lola. Dije, se acabó. Entonces empecé a buscar música cristiana para niños, para que ella pueda empezar a escuchar. Y usted dice, tiene 9 meses, sí, pero ya a los 9 meses su espíritu está recibiendo. Y entonces comencé a ponerle adoración, comencé a ponerle música de adoración cristiano para niños. Hay mucho material, y digo, vamos a empezar a fluir con los niños también, porque en esta temporada yo sé que se levanta una generación profética de niños. Es así, yo lo creo fielmente, porque es por eso que en muchas partes del mundo se quiere legalizar el aborto, quiere que todo eso sea legal, porque la generación que viene, los niños y los que están por nacer, es una generación que el diablo más tiene miedo. El diablo tiene miedo de esa generación, entonces va a meter cosas para poder destruir esa generación. A los niños y aún a los que están por nacer y los que están en camino, el diablo los quiere destruir, pero lo que no sabe el diablo, que a través de ellos están los libertadores de las naciones, están los profetas, están los presidentes que Dios el día de mañana los va a poner para poder levantar naciones. Hay gente que está en el vientre, hay niños que ya están en el vientre, que el diablo se está levantando muy fuerte para hablar de aborto, para decir esto, que hay que abortar y todo lo demás. Pero yo creo que cuando hay un plan de Dios, ningún aborto, ningún diseño satánico podrá con los diseños de Dios.
eso yo creo fielmente, profeta. Yo creo que es un tiempo para los niños, poder instruir al niño, yo creo fielmente. ¿Por qué? Porque a través de los niños, si hoy vemos profetas con una unción poderosa, hay niños que desde los 3, 4, 5, 6 años van a empezar a profetizar y nos vamos a quedar con la boca abierta, porque yo creo que va a haber una unción poderosa a través de eso. Yo creo que los niños se van a levantar de una manera sobrenatural. Amén, amén. Oramos por los niños en esta mañana. Si tenés a tus hijos cerca, poné las manos sobre ellos. Vamos a profetizar. Yo te voy a pedir, Kevin, que podamos orar por la nueva generación que hoy está del otro lado con sus padres. Me gustaría que puedas soltar una palabra y podamos orar por los niños en esta mañana, en el nombre de Jesús. Claro que sí, Padre, yo quiero bendecir a esta nueva generación. Hoy quiero como profeta bendecir a esta generación que tú estás levantando, Padre. Esta generación que en estos últimos tiempos ha sido atacada, ha sido, Señor, diseñada para poder destruirla. Pero yo creo fielmente que tú pondrás una unción muy fuerte a prepararse los padres, porque está diciendo el Señor, los padres prepárense, porque empiecen a oír a sus niños, a sus niñas, porque Dios va a empezar a hablar a través de ellos. Dios lo va a empezar a tocar en las noches, van a empezar a tener sueños proféticos, y sabe algo, no va a necesitar que venga profeta de otro lado, sino que tendrás profeta en tu casa. ¡Aleluya! Tendrás profeta dentro de tu casa, traerán dirección, tendrán una palabra certera, tendrán una palabra clara. Padre, yo bendigo ahora en el nombre de Jesús a todos esos niños. Ahora, madre, papá, que estás ahí, poné la mano sobre él, declará y profetizar: dentro de mi casa tengo profeta, dentro de mi casa tengo lo que Dios va a usar para este tiempo. Dentro de tu casa tú tienes gente, los transformadores de ambiente están dentro de tu casa, y quizás por mucho tiempo no te diste cuenta, pero ese hijo, esa niña, Dios lo va a utilizar poderosamente. Yo lo creo en el nombre de Jesús, yo lo creo fielmente. Amén, amén y amén. Yo declaro y bendigo a esta generación. Amén, amén. Profeta Kevin, lo creemos 100%. Enviamos la palabra sobre las casas, sobre las familias, y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que nuestros hijos son guardados, son cubiertos por la sangre del Cordero. Declaramos que ningún mal toca nuestras casas, que ningún mal toca nuestra familia, y en el nombre de Jesús declaramos una temporada especial sobre nuestros hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo sé que así como cuando entres a la tierra aquí en los Estados Unidos va a ser como de impacto. Como decías, el sueño será algo que no lo entendías. Pero también va a ser de contactos para gente que va a ser en columnas financieras para el territorio. No hablo de la iglesia local, sino la provincia en sí de Jujuy. Porque fuiste puesto como un pilar y un estandarte con tu familia para la tierra en sí de Argentina, pero desde el norte para bendecir hacia el sur y hacia el norte. Por eso sé que en esta tierra se van a desatar como fuentes de recursos que van a soltar y van a sostener el ministerio. Un sueño grande que pocos creían, que pocos habían pensado que podía surgir, pero sé que empieza a moverse como corrientes internas. En lo que por muchos años clamaron y buscaron, el Padre empieza a soltar todos los recursos que estaban necesitando. Por ahora pareciera que todo está lento, pero es el momento de acelerar todas las cosas, porque el Padre ya aceleró y puso su pie en el acelerador para el cumplimiento de cada sueño. No te preocupes por la gente que te rodeó, por los que alguna vez alguno te traicionó o te clavó un puñal. Simplemente tendrás que entender que lo que se soltó y se suelta en este momento es las conexiones divinas del Padre en las naciones de la tierra. Esto que se fue reorganizando para meter gente en las casas parecía una trampa, pero es solamente una estrategia del Padre para empezar a planificar las cosas que vienen. Por eso lo que viene ahora más no es solamente es completar, llenar la cantidad que necesitan para el templo, sino que esto va a ser como el lugar solamente de niños, porque lo grande todavía no está, pero viene. Amén, lo recibo y me apodero de esa palabra. Le agradezco por soltar esa palabra. Siempre
Dios hablando y trayendo fortaleza y seguir soñando, creyendo de que Dios tiene todo bajo control. Muchas gracias, pastor. Padre, oramos por todas las familias que están conectadas ahora en el nombre de Jesús, que esta misma unción profética que está fluyendo a través de esta conexión, Señor, donde estamos, Señor, con el profeta Kevin desde el norte de Argentina y desde aquí de Lawrenceville, Padre, esta misma presencia te pido ahora que inunde las casas, la familia. Yo te invito que ahí del otro lado donde estás comiences a adorar al Padre, comiences a recibir ahora en el nombre de Jesús, comiences a ser lleno ahora en el nombre de Jesús. Yo te invito que te pongas en oración ahora ahí donde estás del otro lado. Si puedes, levanta tus manos, comienza a adorar, porque hay vidas que comienzan a ser llenas ahora en el nombre de Jesús. Veníamos hablando ahora de que viene una activación ahí donde estás en el nombre de Jesús. Si hablas en lenguas, comienza a hablar en lenguas. Ahora en el nombre de Jesús, se llena ahora tu vida, se llena ahora en el nombre de Jesús todo espíritu de depresión, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de desesperación que había venido, ahora es arrancado, se desprende de tu mente, de tu espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de muerte, espíritu de enfermedad que quería entrar en las casas, ahora en el nombre de Jesús ordenamos que sean liberados, ahora se van en el nombre de Jesús. Ministramos ahora la sanidad, ministramos ahora. Lo que yo puedo ver es un espíritu de muerte que venía no a través de la enfermedad, sino a través del pánico, a través del temor, a través de espíritu de ansiedad te estaba carcomiendo, pero ahora en el nombre de Jesús, espíritu de muerte, suelta las casas ahora en el nombre de Jesús. Ministramos la palabra de vida, recibe la palabra de vida en el nombre de Jesús. Ese pánico que quería venir por la noche, donde te faltaba el aire, donde sentías que no podías respirar, yo no sé a quién le estoy hablando ahora, pero en el nombre de Jesús yo veo que hay una persona del otro lado que está mirando, que de noche le falta el aire, que está teniendo pánico, ahora en el nombre de Jesús se va, en el nombre de Jesús, y ahora recibes el aliento del cielo, recibes la vida en el nombre de Jesús. No te mueres, vives, no te mueres, vives en el nombre de Jesús. Tu cuerpo está sano. Yo siento ahí, mientras usted hablaba, profeta, yo siento, veo la mano de Dios sobre un Isaac, veo una mano de Dios sobre un Isaac ahora en el nombre poderoso de Jesús. Isaac, yo sé que me estás viendo, yo quiero que ponga la mano en tu cabeza, porque hoy Dios está trayendo un tiempo nuevo para ti. Veo un nuevo tiempo que se empieza a abrir para tu casa. Veo un nuevo tiempo que se empieza a abrir en el mundo espiritual. Muchas cosas retenidas, muchas cosas frenadas, muchas cosas que no salieron como tú querías. Pero hoy, por el poder de la palabra, todo gigante va a caer en el nombre de Jesús. Y yo declaro sobre tu casa, yo declaro sobre tu familia ahora, toda y sal, ahora se lanza la palabra para tu casa, se lanza la palabra para tu familia. Dios está trayendo un nuevo tiempo, Dios está abriendo los cielos. Familia Aguirre, yo declaro un antes y un después, declaro un antes y un después. Yo declaro que se abren los cielos, se abren los cielos, se abren los cielos. Viene una, yo veo la mano de Dios en las familias, yo veo la mano de Dios sobre una familia Leguizamón, yo veo la mano de Dios ahora tocando familias, tocando vida. Yo declaro ahora se abre un nuevo tiempo, profeta, se abre una nueva temporada, se abre un tiempo de gloria, de milagro. La mano de Dios está sobre tu casa en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que hecho está por el poder de la palabra. Yo veo gente de Merlo, Buenos Aires, yo veo mi espíritu, gente de Merlo, Buenos Aires, prepárese la gente de Merlo, porque va a haber un antes y un después. Aún hay gente que verá después este video y es de Merlo. Yo declaro un antes y un después sobre tu casa, declaro un antes y un después sobre tu familia. La mano de Dios está sobre tu casa, yo lo creo así en el nombre de Jesús.
Urra mamá mamá mashia carraba sandaraba shaya. Urra mashaya, mañana profética, esta es una mañana profética. Urra barra masataraba shaya. Irra mamá mamá shia catarraba saya. Ahí donde estás, vamos, vamos, sigue adorando, sigue adorando. Urra mamá mamá shataraba baba saya. Urrama carrabashia taramasaya, presencia de Dios, presencia de Dios. Urrama carrama mama mama shia kaya. Vamos, se llena, se llena, se llena, se llena tu vida, se llena tu casa. Se llena tu casa. Hay ángeles en tu casa ahora. Ángeles. Ya fluye el Espíritu de Dios. Fluye el Espíritu de Dios. Fluye el Espíritu de Dios. Vamos, recibe, recibe, recibe. Abrázate a esta palabra. Abrázate, abrázate, abrázate. La muerte no tiene lugar, la muerte no tiene lugar. Rama shataraba babaya. Y rama kandarama shia kataraba shaya. Urra mama mama shia kodorobo soya. Espíritu de suicidio, suelta, suelta las mentes, suelta las casas. Tu descendencia no va a ser tocada. Tu descendencia no va a ser tocada. Ahora es guardada en Cristo Jesús. Oh Rama Karrabashia Katarama Saya. En el nombre de Jesús, Abba Kandarama Shaya. Oh Rama Mama Mashia Katarama Saya. Yo siento en mi espíritu esto para ustedes, pastores. Yo siento la palabra justicia al favor de ustedes. Yo siento la palabra justicia que los va a rodear a ustedes, porque por mucho tiempo hay gente que ustedes pagaron bien, pero le devolvieron mal. Hay mucha gente que fue injusta con ustedes, y muchas veces la injusticia estuvo siempre con ustedes, pero hoy el Señor me da esta palabra. Este es un tiempo de justicia para su vida. Es un tiempo de justicia para usted, pastor, para usted, profeta. Es un tiempo de justicia. Verán cómo Dios va a revertir muchas de las situaciones. Y yo veo que, mire, va a haber un tiempo donde van a empezar a cosechar todo lo que por años han sembrado. Todo lo que por años, si hay algo que ustedes son hombres y mujeres, son un hombre y una mujer que siempre ha sembrado sin esperar nada en cambio. Pero hoy el Señor dice: yo he visto todas esas semillas que han sido sembradas en buena tierra, y vendrán días que van a cosechar de esas mismas semillas que soltaron, y ahora van a tomar de esos árboles. Esas semillas que ustedes han sembrado se han hecho árboles en diferentes partes, en diferentes territorios, y esos son árboles hoy que el día de mañana ustedes comerán de esos frutos, y son frutos deliciosos, son frutos buenos que han por mucho tiempo la injusticia los invadió. Pero hoy, como profeta, vengo a declarar: yo siento en mi espíritu esto. Yo siento, yo siento sobre una mujer, Lucía, yo siento en el nombre poderoso de Jesús la justicia. Ella verá justicia, ella verá justicia, ella verá justicia del cielo. Yo declaro ahora en el nombre de Jesús, aún sobre gente que está conectada, la justicia del Padre vendrá sobre ustedes, la justicia del Padre vendrá sobre su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que hecho está, yo declaro que hecho está por el poder de la palabra. Comerán el fruto que por mucho tiempo han sembrado. Hoy ya son árboles, hoy hay gente que ustedes han sembrado y han soltado palabras proféticas, los han bendecido, han soltado sus recursos, pero hay gente que le pagó por mal, pero Dios va a revertir toda esa situación y verán frutos siendo cosechados por sus propias manos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Profeta Lucía es mi mamá. Wow.
yo bendigo su vida, yo declaro eso, la justicia de Dios en el nombre de Jesús. Ella te está viendo ahora. Lucía, por mucho tiempo has llorado en soledad cuando nadie te vio. Cuando nadie te miraba, llorabas en soledad. Con mucha tristeza hubo un tiempo que te invadió el corazón. Pero dice el Señor, yo declaro y profetizo que se va a revertir muchas de las situaciones. Y la justicia mía, dice el Señor, viene para ti. La justicia mía, dice el Señor, viene para tu casa. Mi justicia, dice el Padre, viene para tu casa y para tus hijos, para tu familia. Ahora, por el poder de la palabra, Lucía, ahí donde tú estás, yo quiero que ponga la mano en tu corazón, Lucía. Y yo declaro que hay una sanidad en tu corazón ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Eres completamente sana. Yo declaro que tu corazón ahora, todas heridas que por años te hicieron, hoy yo declaro una sanidad en el alma, una sanidad en tu corazón, y yo declaro y profetizo que tus ojos verán las promesas sobre tus hijas. Yo declaro ahora que las promesas tus ojos lo verán, lo que yo te he hablado, tus ojos lo verán en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que esto está esta palabra yo envío para Lucía ahí donde esté. Yo declaro en el nombre de Jesús ahora un ángel trabajando. Yo veo un ángel al lado de ella ahora. Yo veo un ángel del Señor al lado de ella ahora, donde ella está. Yo veo un ángel del Señor al lado de esta mujer ahora. Yo veo que esa mujer hoy está siendo tocada por Dios. Yo veo que esa mujer está siendo tocada. Hay un ángel que te va a cuidar. Hay un ángel que te va a guardar. Hay un ángel que te está ministrando ahora en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que hecho está por el poder de la palabra. Aleluya, estamos recibiendo. Yo creo que muchas familias con esto están recibiendo fortaleza. Yo creo que muchas familias con esto están recibiendo fortalezas del cielo. Sí. Por eso yo creo que esto está marcando un antes y un después. Familias que están ahí, declare, hay un antes y un después para mi casa, hay un antes y un después para mi temporada, hay un antes y un después. Se está desatando. Los ángeles, yo veo, mira, ángeles ministrando, yendo a diferentes ciudades, yendo a diferentes estados. Veo gente aquí en Argentina, en Venezuela, en Colombia, gente que está siendo bendecida ahora en el nombre de Jesús. Gente de Rosario, aquí en Argentina, reciba la palabra ahora en el nombre poderoso de Jesús. Reciba la palabra. Padre, gracias. Gloria Ramashia Katarabashia Urramakarabashia. Qué unción poderosa. Yo no sé cuántos del otro lado lo están sintiendo, pero aquí, mira, este estudio, que es el garage de nuestra casa, hay una presencia de Dios tan poderosa. Ya nos está envolviendo. Mira, esto es algo tan poderoso. Yo quiero que las familias puedan en sus casas poder poner la mano en la cabeza y poder orar conmigo esta oración, porque cada gigante que se levante, Dios te está dando una piedra hoy para que derribes. Yo quiero que usted repita esta oración conmigo, la gente que está en casa, que está mirando, y aún que va a mirar el video después, yo quiero que usted ponga su mano en su cabeza y repita: Señor Jesús, yo hoy me tomo de la palabra. Señor, te doy gracias porque creo fielmente que caminaré en la palabra. Señor, creo fielmente que caminaré en la palabra.
y todo lo que por años se levantó en contra de mi casa, de mi familia. Y todo lo que se levantó por años contra mi casa y contra mi familia. Ahora cae en el nombre poderoso de Jesús. Cae en el nombre poderoso de Jesús. Veré gloria. Veré tu gloria. Veré milagros. Veré milagros. Veré milagros financieros. Veré milagros financieros. Yo declaro que hecho está en el nombre de Jesús. Yo declaro que hecho está en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios, profeta. Aleluya. Mire, si usted está en su casa, aplauda al Señor. Vamos, aplauda y adore al Rey. Aleluya. Adoramos al Rey en esta mañana. Aleluya. Gloria al Señor. Qué poderoso, profeta. Esto ha sido glorioso. Esto ha sido glorioso. Y damos gracias al Señor. La verdad, pastor, que esto es tremendo. Si tenían expectativas, ahora van a estar deseosos de que llegue ya el tiempo del anuncio del arribo a esta tierra. Así que más que felices de estar en contacto contigo, con tu familia, porque hoy es tu cara, pero es tu familia detrás, que es un respaldo a tu ministerio y a la casa ministerial y a la nación, porque hoy por hoy yo creo que los aviones ya te reconocen por todos lados donde vas, porque vas de lado a lado. Y la verdad que esperamos que sea pronto el movimiento que el Padre prepara para esta tierra. Y bueno, estamos así deseosos ya. Y la gente, yo sé que esto va a ser comentarios y testimonios de todo lo que Dios ya empezó a hacer. Y yo estoy impactado. Va a ser glorioso. Yo, mira, esto es tan hermoso. Hoy ha sido un tiempo glorioso. Pero antes de que nos vayamos, vamos a compartir la cena del Señor. Desde allá, Kevin, y desde acá, nosotros, y en cada casa, qué bueno. Le voy a pedir a la familia, yo le pedí que saquen la fotito todos los días. Están sacando su fotito y la están mandando. Ahora a la tarde vamos a subir las fotos de todas las familias que están compartiendo la cena. Así que les invito a que se saquen la fotito para que los podamos ver también cómo están participando. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para aquellos que se conectan hoy por primera vez, estamos compartiendo la cena del Señor todos los días. En primer lugar, recordando lo que pasó en Éxodo capítulo 12, donde las familias de Israel en medio de Egipto dice que comieron del pan, te comieron del cordero, y esa noche tomaron la sangre del cordero y la pusieron en las puertas de su casa. Y cuando el ángel de la muerte pasó, al tener la sangre del cordero en sus casas, dice la Biblia que la muerte no entró en las casas. Por eso, proféticamente, cada día nosotros estamos tomando la cena del Señor en nuestras casas, recordando de que de la misma manera que la sangre del cordero guardó las casas cuando el ángel de la muerte pasó, de la misma manera la muerte no tocará nuestras familias. Declaramos el Salmo 91, que hay ángeles guardando nuestra casa, pero también compartimos del pan recordando lo que Jesús hizo. La noche que fue entregado, dice que tomó pan, lo bendijo. Y ¿sabes qué? Este lo bendijo. Estaba estudiando esta semana algo que me impactó muchísimo, pastor. Dice que la misma bendición, los judíos lo estuvieron haciendo año tras año. ¿Sabe de dónde se remonta eso de que tomó el pan y lo bendijo? No solo se remonta de lo de Éxodo 12, se remonta antes, cuando Abraham libera a Lot. Dice que él regresó y cuando le dio el 10% de toda la victoria que él había tenido liberando, dice que se lo dio a Melquisedec. Y Melquisedec tomó pan y lo bendijo. Y dice que esa bendición viene desde ese entonces, de cuando Lot fue liberado y Abraham recuperó todo lo perdido. Y los judíos, todo el tiempo, una vez a la semana, en el Shabbat, ellos dicen que tomaban el pan y lo bendecían y hacían la misma bendición que dijo Melquisedec. Esa es una tradición dentro de los judíos. Me impactó muchísimo. Esta semana lo estuve aprendiendo. Y entonces, ellos lo repetían.
porque no solamente habla del Cordero, no solamente habla de Israel, también habla, se remonta más atrás, se remonta desde el momento donde Melquisedec, el sacerdote perfecto, allí se presenta como Jesús, ¿verdad?, delante de Abraham. Y se hace ese primer compartir del pan y de la copa. Por eso hay algo glorioso a través de esto. Hay un entender que la victoria que viene, el recuperar lo perdido, también viene a través de este acto profético de tomar del pan y compartir de la copa. Por eso en esta mañana vamos a compartir del pan a todos aquellos que están del otro lado. Yo les invito a que puedan compartir del pan en esta mañana. En el nombre de Jesús, ¿querés orar, profeta, por el pan? ¿Querés orar, profeta Kevin? Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, declaramos y profetizamos, Señor, que al comer este pan que simboliza tu cuerpo, Señor, creemos que va a haber un antes y un después en nuestras vidas, Señor, y sabemos, Señor, que este pan que es tu cuerpo nos va a fortalecer, nos va a dar más vida, Señor, declarando, Señor, de que hay un antes y que va a haber un después, Señor, al comer este pan, como digo, que simboliza tu cuerpo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, lo hacemos con actitud, Señor, de reverencia a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, gracias te damos porque asimismo derramaste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, Señor, y nos libraste de la muerte. Nos limpiaste, Señor, y nos diste todo para entrar en salvación contigo, Señor. Gracias porque este es el principio y la señal, Señor, de que tú y en ti, Señor, estamos libres. Padre, por eso a ti recordamos, Señor, y hacemos memoria, Señor, tomando de esta, de este símbolo que es tu sangre, Señor, para ser libres, para empezar una nueva etapa y renovar el pacto contigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde estás, comparta. Gloria a Dios, qué tremendo lo que estamos compartiendo en esta mañana. La verdad que ha sido una mañana poderosa, una mañana profética, gloriosa. Saludamos a toda la gente hermosa que hoy se está conectando y se ha ido conectando. Te cuento que Isaac Isaguirre estaba conectado recibiendo la palabra también. Acá él escribió, así que, bueno, toda la palabra que ha soltado en el día de hoy fue impresionante. Yo espero que todos los hijos de la casa hayan tomado nota, y si no, vuélvanse a conectar, lo vamos a estar subiendo en la página de YouTube, no es la página, es el canal, ¿verdad? Tengo que aprender, estoy aprendiendo. Acá tengo a Iván de Área 12, vení, Iván. Mira, tenemos a Iván acá con nosotros. Estoy todavía con la Santa Cena, profeta. ¿Cómo andas, amigo? Bendiciones. ¿Cómo anda? Todo bien, Iván. Bendiciones. Bien. Qué bueno, qué bueno. Muchas felicidades por tu cumpleaños en estos días que estuviste de cumpleaños. Estuve de cumpleaños y lo pasamos bárbaro, con la seriedad de siempre, de festejar entre amigos y en familia. Una gran bendición, y sé que este mensaje es terrible para Merlo. Toda la gente de Merlo me ha escrito, está súper conectada con lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Que Dios te siga usando. Y te contamos, me alegro. No sé si sabías, profeta, pero Iván y yo somos de Merlo. Sabía que eran de Buenos Aires, pero no de qué zona. Somos los dos merlenses, de hecho. Iván, bueno, Iván y yo nos criamos juntos dentro de la congregación que pastoreaban mis papás en el Centro Cristiano de Merlo.
Así que ahí, ahí estamos. Solo para confirmarte lo que... Sí, sí, sí. Tremendo, tremendo. Una bendición. Pero para, vení, 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 no te vayas. Vamos a... Mira, nosotros todos los domingos oramos por los cumpleañeros. Y hoy es tu cumpleaños, profeta. Así que feliz cumpleaños. Hoy con toda la gente de, que se está conectando, le deseamos feliz cumpleaños al profeta. Y también le cantamos el cumpleaños a Iván, que está con nosotros. Mirá, se tuvo que quedar. Vino, venía por 15 días en su agenda, en la agenda de Dios. ¿Cuánto llevas? Ya, más de un mes. Ya lleva más de un mes porque no puede volver a Argentina. Pero para esta hora ha llegado a esta tierra porque nos está ayudando con la transmisión. Estuvo junto con nosotros también Elías, que es parte del equipo de Área 12, a lo cual agradecemos profundamente. Le mandamos un abrazo a Elías. Elías pudo regresar. Él no pudo regresar, Iván, pero Elías pudo regresar, está en Argentina. Igual está acá porque está conectado todo el tiempo. Pero está todo el tiempo con nosotros y nos está dando una está mano bueno, impresionante desde Argentina. Mirá, la tecnología es una cosa de locos. Él desde Argentina está trabajando y manejando la computadora que tenemos acá. No, yo estoy anonadada, porque yo en esto soy media dinosaurio. Entonces el equipo de Área 12 hace unas locuras. Mira, se mete en la computadora de los demás. No, vamos a manejar la computadora tuya. No sabes. Entonces, bueno, la verdad que el equipo de Área 12 nos ha bendecido tremendamente y estamos más que agradecidos con el Ministerio de I Am Church porque... estamos saliendo al aire gracias a que todo este equipo llegó. Vos sabés que estuvimos 8 meses, ¿te acordás, profeta Kevin, en tu iglesia? 8 meses, por eso conozco. Sí. Un día me dice, vamos a comer, seguramente esto vaya a pasar hoy, algo parecido. Vamos a comer unas empanaditas, me dicen, en la casa del profeta. 3 fuentones de empanada. Yo digo, ¿para cuánta gente es esto? ¡Qué rico! Tremendo, ¿sabes cómo extraño eso, no? ¿Te acordás? Una alegría. Empanada jujeña. ¿Cuál es el detalle de la empanada jujeña? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene? ¿No tiene pasa ¿Tiene de papa? Uva. Papa, claro. Ah, tiene papa. Tiene papa. Sí, tiene... ¿Sabes que yo escucho la música muy fuerte? No sé la si me escuchan bien fuerte, ustedes a mí. Bájenle un poquito. Por favor. Bájenle, es que por favor. Ellos acá dicen fiesta, cumpleaños y ya se armó el... Se armó la fiesta, ¿eh? Rápido. Bueno, empezamos por el espíritu, estamos terminando por la carne porque ya estamos pensando cómo son las empanadas jujeñas. Carne, papa, aceituna. No, aceituna no. No lleva aceituna. Ah, ¿ves? Son diferentes. Claro. Bueno, en fin, estamos hablando de comida ya, pero bueno, feliz cumpleaños, profeta, a la distancia. El mío fue hace un par de días y lo estamos celebrando ahí cerquita, así que una bendición estar juntos en esto. Y ya prontito voy a andar por Jujuy nuevamente visitándolos. Vas a ser bienvenido, como siempre. Y ya voy a estar yo también por Jujuy. En el nombre de Jesús. Claro que sí, que tenemos profeta, ahí, claro que sí. Estábamos que estar armando para estar por ahí cuando se desató todo esto. Así es. Pero vamos a ir al norte argentino. Bueno, vamos a cantarle el feliz cumpleaños. ¿Cuánto nos ayudan del otro lado? Vamos a decirle feliz cumpleaños al profeta Kevin, a Iván de Área 12. Feliz cumpleaños. Vamos todos con Happy Birthday to You en esta noche. Sale. A ver cómo sale. Si, en esta si noche, no este un día. Poco, por favor. A ver, todos juntos, vamos. Esto de no estar en la congregación hace varios domingos. Happy birthday to you. Yo lo quiero cantar en jujeño. Happy que lo cumplas. Happy birthday to you. Felicidades. Muy, pero muy feliz. Muchísimas cumpleaños. Gracias. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. La verdad, profe, que en este día de cumpleaños, el cumpleaños número 28 ya. ¡Ah! Así igual que Iván. Contento. Igual que yo, 28. Estamos iguales. 28 años de ministerio cumple el hermano Iván.
Bueno, profeta, la verdad que ha sido una bendición y bueno, gracias a ustedes. La verdad que me puse muy, muy contento y yo creo que bueno, Dios estuvo hablando y la verdad que, como digo, cuenten conmigo para lo que necesiten. Aquí en Jujuy hay un amigo, aquí en el norte de Argentina hay un amigo para ustedes. Amén, amén. Gracias por estar con nosotros en esta mañana y anhelamos que pronto puedas estar también por esta tierra cumpliendo esa palabra profética que Dios ya te dio. Este año cuando estuvimos allá en Aviva, yo no conocía al profeta Kevin, nos conocimos ahí y el Señor me dio la palabra sin saber, porque yo no sabía si él había estado acá o no, pero la palabra fue que este tiempo, dentro muy poco, ibas a estar acá en Estados Unidos. Les cuento un poquito cómo fue, porque fue bien loco lo que pasó. Yo estaba en el Congreso y él empieza a predicar y el Señor me dice, en Argentina, le vas a soltar una palabra, pero le vas a dar 5 billetes de $20. Y en Argentina, hace unos meses atrás, cuando yo estuve por allá, hay algo que se llama cepo cambiario. O sea, no es fácil poder comprar dólares, cambiar de pesos argentinos a dólares. Y la realidad es que yo no tenía dólares, tenía pesos argentinos, pero no tenía dólares. Y yo dije, ¿dónde voy a conseguir? Y encima 5 billetes de 20, porque había que conseguir encima en cambio, más difícil todavía. Y esa noche salgo de ahí y le digo, cuando terminó de ministrar, le digo, mañana, profeta, me toca ministrar, quiero que vengas porque tengo una palabra de Dios para vos. Es que era un congreso, le dije que por favor viniera porque era un congreso bastante maratónico. ¿Cuántos días fueron, Iván, de Viva? 6 días donde había reunión mañana, tarde y noche, sin parar, más concierto, conferencia, talleres. Entonces le digo, te voy a pedir que puedas estar para que te pueda soltar la palabra. Y cuando me voy de ahí, yo digo, Señor, ¿de dónde voy a conseguir? Le dije inclusive a mi esposo, Guido, necesito conseguir 5 billetes de 20 porque el Señor me dio una palabra y no sé de dónde. Le digo, ¿trajiste dólares? No, me dice, tengo solamente pesos argentinos. Y salimos de ahí y cuando llegamos al hotel, que era un apartamento hotel, vino Iván a tomar unos mates con nosotros y justamente Iván nos debía un dinero y me dice, Eliana, acá te traigo el dinero que te debía y me trae 5 billetes de $20. O sea, más justo imposible. Me lo podía haber dado en otro momento, otro día, pero justo me lo dio esa noche. Y al otro día el Señor le dio la palabra que eran 5 billetes de 20 porque eran 5 estados que Dios le abría acá en Estados Unidos y era un acto profético sobre su vida. Así que yo sé que pronto viene ese tiempo donde vas a estar acá y la gloria de Dios se va a desatar y Dios te va a usar poderosamente. Así que estamos contentos y desde ya sabes que acá I Am Church te está esperando. ¿Cuántos dicen amén del otro lado? Claro, claro que sí. ¿Viste? Usted, ahora hay que decirle, escriban el amén. En vez de cuántos dicen amén, ¿cuántos escriben amén? Ahora. es verdad. ¿Cuántos escriben amén? ¿Cuántos escriben bueno, amén? Muchas gracias, profeta. La palabra fue una confirmación de Dios y yo creo que bueno, pronto vamos a estar por ahí, porque yo siempre, y algo que se soltó en la palabra, no tiene que ser por una invitación, sino por una asignación. Esa fue la palabra y eso fue lo que me marcó. Y ahí vamos a estar en los Estados Unidos y creo que vamos a ser de mucha bendición para ustedes, para sus vidas. Y bueno, por aquel lugar vamos a estar por ahí bendiciendo a la gente linda de esa zona. Yo lo sé, yo sé que así va a ser. Así que bueno, mira, está con nosotros también María Baena. Ella está encargada en este tiempo junto con su esposo. Están abriendo uno de nuestros anexos en la ciudad de Athens, acá en Estados Unidos. Es una ciudad que está como a 1 hora y media de donde estamos nosotros. Y ella está abriendo un anexo y ella dice, hay un antes y después para Athens en el nombre de Jesús. Así que bendecimos a todo I Am Church de Athens, bendecimos en el nombre de Jesús. Si podés mandar un abrazo, un saludo, una palabra allí para la ciudad de Athens.
para la ciudad de Athens, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que todo gigante que se levante va a ser derribado en el nombre de Jesús, y declaro que viene un tiempo de apertura a algo mayor, a algo nuevo. Así que a prepararse esa gente, que algo grande del cielo viene al favor de su familia. Amén, amén. Bueno, gracias, profeta Kevin, por haber estado con nosotros en esta, bueno, ya tarde, y esperamos pronto poder tenerte por acá. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Así va a ser, profeta. Y como digo, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, profeta Kevin Gutiérrez, y ahí estamos para poder bendecirles a todos. Que claro, Dios que los sí. bendiga, y bueno, será hasta la próxima, si así Dios lo permite. Ya saben, búsquenlo, profeta Kevin Gutiérrez, denle me gusta a la página en Facebook, en Instagram, seguir. ¿Estás en YouTube también? Tengo el canal de YouTube, profeta Kevin Gutiérrez, y ahí hay unas 3-4 predicadoras que estamos subiendo. Hace poco abrimos el canal, así que ahí pueden seguirnos también. Pónganle la campanita, como digo yo siempre. Así que, y acá también de este lado, los que nos están viendo y todavía no le dieron me gusta, pónganle me gusta a Eliana Nerveña. Síganme en Instagram y denle la campanita en el canal de YouTube. Gracias, profeta Kevin, por estar del otro lado. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones. Bendiciones. Y ahora sí, quedamos ya para terminar. Quiero orar en esta tarde y bendecir a todos aquellos que están ofrendando y están diezmando en esta tarde. En el nombre de Jesús, oramos y bendecimos tus finanzas. Yo quiero que ahí con tu familia puedas tomar tu ofrenda, tu diezmo, tu semilla, en el nombre de Jesús. Y si usted no sabe cómo puede hacer, se puede comunicar con nosotros al 678-790-4771. Voy a volver a repetir, 678-790-4771. Lo puede hacer a través de Zelle, puede hacer una transferencia, o también se puede comunicar con nosotros y le vamos a estar indicando cómo poder enviar su ofrenda, su diezmo, su semilla en esta mañana. Déjame orar por tu vida, por tu finanza. Yo quiero que si tenés ahí tu ofrenda, tu diezmo, si lo vas a hacer a través de transferencia, mira, toma tu tarjeta ahí en el nombre de Jesús. Vamos a orar por tus finanzas en el nombre de Jesús, y declaramos en esta hora que tus finanzas no van a ser tocadas, sino que en el nombre de Jesús, así como Israel, las finanzas de Israel, cuando pasó el ángel de la muerte, en vez de empobrecer, dice que fueron enriquecidos. Y yo declaro en esta hora que en este tiempo de crisis va a venir ideas de oro de parte del Señor para que tus finanzas no decrezcan, sino que crezcan en el nombre de Jesús. Padre, oro en esta hora por aquellos que están ofrendando, aquellos que están diezmando, aquellos que están dando una semilla donde están sembrando la palabra que fue soltada en esta mañana. Ahora en el nombre de Jesús declaro que así como Israel, sus finanzas no fueron tocadas, sus finanzas no decrecieron, sino que crecieron. Declaramos en esta hora ideas de oro, declaramos que las finanzas, Señor, no van a ser tocadas para pobreza, sino para prosperidad, provisión. Declaramos, Jehová Jiré, en los hogares, en el nombre poderoso de Jesús, milagros sobrenaturales de provisión. Declaramos, Señor, que en este tiempo vienen ideas de oro, conexiones, Señor, de oro, y en el nombre de Jesús, hoy quebrantamos a través de lo que dice tu palabra, que tú vas a reprender al devorador, y declaramos ahora que el devorador es quebrantado y las finanzas no son tocadas para maldición, sino que son tocadas por el cielo para bendición y prosperidad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Familia, ha sido un gustazo poder estar nuevamente con ustedes. Bendecimos cada familia que se ha estado conectando a través de Facebook Live. También los que van a ver este video a través de YouTube, te bendecimos y te recordamos que de lunes a sábado estamos ministrando a las 8:30 de la noche, hora Estados Unidos, 21:30 hora Argentina. Estamos saliendo con una palabra del corazón de Dios para tu corazón. Mañana, escúchame bien, tenemos otro profeta de Dios que va a estar con nosotros vía internet desde Honduras. Va a estar con nosotros un profeta poderosísimo, así que te invito a que no te pierdas la transmisión de mañana. Mira, esta semana tenemos unas visitas impresionantes.
impresionante. Esta semana, todos los días, a partir de las 8:30 vamos a tener hombres de Dios, mujeres de Dios, ministrando. Así que te invito a que te conectes y que no te lo pierdas porque va a estar glorioso. Avísale a tus contactos, compartí por favor este video lo que más puedas para que tus familias, tus amigos puedan recibir esta palabra. Y aquellos que no tomaron nota de I Am Church, les invito a que tomen nota porque va a estar glorioso. Te bendigo en el nombre de Jesús, que tengas un domingo glorioso, disfrútalo en familia y recordá, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Soy la pastora Eliana desde I Am Church, desde la ciudad de Lawrenceville, ministrando a las naciones. Te bendigo. Soportar esa luz que llevamos dentro.